Yo soy Estefanía, tengo 10 años, vivo en Galicia y vivo en un país que se llama Colombia. Nosotros siempre, todos los años, venimos con la profesora un día de campo. Cuando nosotros entramos al pastizal, estábamos buscando un lugar donde extender el manto para poder poner la canasta con las frutas. Y vimos, la profesora dijo que aquí era un buen lugar, pero había mucha basura, entonces decidimos limpiarlo y ya pudimos organizar el lugar. Después que organizamos, empezamos a elevar las cometas, entonces yo solamente estaba mirando la cometa, no estaba mirando el hilo, y un momento a otro se me acabó el hilo y se me fue la cometa. Yo me puse muy contenta pues cuando encontré mi cometa y cuando cogí el hilo, me di cuenta de que había una microcuenca muy sucia y me quedé muy asombrada. Esa agua se veía que era pura, pero la basura no la dejaba como salir de donde estaba como escondida. Al otro día fuimos a la escuela y mis compañeritos estaban pues hablando del día de campo. Y de un momento a otro me puse a mirar el guadual donde estaba esa microcuenca y se me ocurrió una idea. Profe, lo que pasa es que ayer en la visita a la finca que tuvimos... Ya toca, yo les compartí a mis compañeros, era que nos fuéramos de casa en casa diciéndole a las personas que no arrojaran más basuras y ir con las cometas que usamos en el día anterior para que ellos hicieran promesas y las pegáramos en la cola. Y eso es lo que hicimos. Cuando hicieron las promesas, ellos se comprometieron a algo. Cuidemos la naturaleza porque nuestras vidas dependen de ella. No arrojemos las basuras. Ahora yo estoy muy contenta porque yo puedo entrar a esa microcuenca y ver el trabajo que hemos hecho. Pero lo que más me gusta a mí es que con un sueño pequeño estoy haciendo algo súper grande y cada vez está creciendo más, que es lo más importante. Y Galicia y la microcuenca se están viendo más limpias por el trabajo que estamos haciendo los niños y la comunidad. Todo el mundo dice que con un sueño uno vuela o con una promesa. Entonces, una de las cosas que me gustaría a mí era que el viento se llevara esas cometas. Me gustaría que se las llevara para que los sueños volaran, que se hagan realidad. Mi sueño verde es que las personas se concienticen y no arrojen más basuras al medio ambiente y que cuiden el agua, porque si nosotros no la cuidamos, más tarde lo vamos a lamentar. Y ojalá que todas las cosas fueran así de limpias como este pastal, que no fuera como la microcuenca, que parece que no tuviera basura, pero está así de arrumada.